Hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano, lágrima que para pedir piedad no ha sido derramada. Hoy quisiera ser yo que al escribir llore ese pedido, cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen. Cualquiera de los jefes diría sabiamente que si hay una lágrima todavía escondida, una lágrima guardada durante 5 siglos, pequeña lágrima que todavía es nuestra. Si esa lágrima existe, debe quedarse donde está, ahí guardada, escondida, esperando el momento, esperando los truenos, la expansión de la selva, esa perla del alma, esa lágrima nuestra. Esperar del alba antes de derramarse los gritos enloquecidos de